Seguimos agora, retomamos onde o deixamos. Imos ver agora o Sacar a la luz la memoria de las rapadas, un documental feito por Art al Cuadrat, que é un proxecto para rescatar do esquecemento as rapadas do franquismo e o impacto social que tivo todo isto. O filme foi dirixido polas artistas visuais de Art al Cuadrat, como digo, Xema e Mónica do Rei Jordá, e pola psicóloga e antropóloga María Dolores Martín Consuegra Martín Fontecha. A súa base, a base deste documental, son decenas de entrevistas, de testemunhas de mulleres represaliadas, das súas fillas e dos seus fillos, criados entre silencios e relatos que foron contados a medias, non? No documental convídase a unha reflexión sobre a necesidade de coñecer o pasado para dignificar a estas víctimas, a víctimas de cortes de cabelo, non? De violacións, de obrigas de facer desfiles, espidas baixo os efectos do aceite de ricino que lles daban para purificalas, víctimas de torturas e evitar que estes crimes se reproduzan no futuro. Hoxe temos a sorte con nós, que foi así algo un pouquiño de última hora, a unha das persoas que nai deste documental e que coparticipou tanto na documentación como na producción, como na dirección, como bueno, en prácticamente todos os aspectos do documental. Ela é licenciada en psicología e, como dixen, e doutora en antropología, é membro de moitos grupos de investigación e presidenta do Centro para a Investigación e a Memoria dos Crimes de Xénero, que se chama Mulleres, Memoria e Xustiza. Benvida, Lola, moitas grazas por estares hoxe con nós. Deixo nas túas mans, porque mans de que mellor, que nos contes un pouquiño como se xestou e cales eran os vosos obxectivos con este documental. Moi brevemente, porque la jornada ha sido moi larga, pero sí creo que está bien presentarlo para entenderlo en su justa medida. Este documental surge de una manera casual. Yo no tenía la más remota idea de que este tipo de crímenes de género habían sucedido. Por lo tanto, mi más absoluta indiferencia, ¿no? Producto de esa ignorancia. Entonces estaba haciendo lo comentaba en la comida, estaba haciendo una investigación sobre la memoria del hambre y entonces ya las primeras víctimas empezaron, las primeras informantes empezaron a comentarme que si las pillaban en la rebusca, en los caminos de la rebusca, intercambiando productos para la supervivencia, pues te tenías que levantar el mandil, me decían, ¿no? Entonces, entendemos, los caminos de la rebusca, ellas vulneraban una ley de tasas, pero estamos hablando de una zona geográfica en la que las tasas de natalidad rondaban un 26% y las de reposición se acercaban peligrosamente a cero. Entonces, consultados los archivos, pues muertes por avitaminosis, por debilidad, en fin, muertos de hambre y muertas de hambre, ¿no? Es que quiero que esto se entienda. Cuando a ellas las pillaban, que solían ser además familias de represaliados o simplemente las más pobres de entre las pobres, bueno, les quitaban lo que tenían, como vamos a ver, y les obligaban a levantarse el mandil. Aquello me sorprende, la segunda informante me dice lo mismo, la tercera, después de haber entrevistado a 8 informantes, pues participo en una especie de, digamos, concurso para un proyecto de investigación que me fue concedido y entonces decidí que esto debía ser convertido en trabajo de campo y recoger testimonios. A día de hoy son muchos y nos siguen llegando y nos siguen llamando cada día más. Las dificultades inicialmente para este documental y todavía han sido terribles. Este silencio sigue habiendo mucho interés en que continúe. Hemos recibido llamadas de todo tipo. Familiares que su madre les pedía testimoniar y que ellos se lo han impedido, mujeres que querían testimoniar pero que han muerto antes de que llegáramos, en fin, muy brevemente. El rapado de cabello, que ahora se está volviendo a reproducir en la guerra de Ucrania, hace poco ha salido una noticia con soldados y también mujeres ucranianas que han sido devueltas con a Ucrania, a sus localidades, con la cabeza rapada, como señal de humillación a las víctimas.
se siguen repitiendo. Quiero que entendamos cuando hablamos de este tipo de crímenes que rapar a las mujeres, la última en el 62, Anita Sirgo, por haber participado en la huelga de, apoyado a la huelga de mineros asturianos, no estamos hablando, en fin, de algo banal. Se ataca a un símbolo de la feminidad, pero esto no se hace amablemente, se hace en un contexto de coacción. Se les quita sus ropas habituales y se pone lo que entonces era un camisón. Se les ponía un cartel a todas las que hemos entrevistado, a sus descendientes. La última fue rapada con 7 años. Hemos entrevistado sobre todo a descendientes. Un cartel que ponía peladas por putas. Se les dejaba a veces un kiki. Entonces iban desfilando bajo los efectos del aceite de ricino. Paul Preston, en su obra El holocausto español, dice que muchas veces esto sucedía los domingos después de la misa de 12. Entonces, para que entendáis lo que estoy diciendo, y acabo rápido, podéis imaginar, porque ninguna lo sabemos, que tal vez podría ser que una abuela vuestra, una bisabuela vuestra, imaginaos, en la plaza de vuestro pueblo, situaos ahí, escuchad la banda de música, se acerca la banda de música, la escucháis cada vez con más fuerza y cuando miráis, veis efectivamente a los músicos, pero veis un desfile de mujeres que o bien en una carreta o bien caminando, van haciéndose sus necesidades por arriba y por abajo. Ellas estaban absolutamente desprotegidas. En muchos casos, según hemos tenido nosotros conocimiento, habían sido violadas previamente o después. Estaban sencillamente, como dice una profesora en el documental, a la más absoluta intemperie. Entonces, estas mujeres van desfilando en estas condiciones delante de su padre, de su madre, de sus hijos, de sus convecinos. Después no es que hubo silencio, después continuó la represión. Nadie las ayudó, aquello no era un delito o era un delito menor. Sin embargo, nosotras, ya otras personas, pero nosotras también hemos podido comprobar, lo vais a comprobar vosotras, el documental no ha sido únicamente un documental de testimonio, continuamos, pero preferimos que sea un documental emocional, que saque a la luz las secuelas, porque como comprenderéis, esto no las dejó indemnes. Ellas, yo lo comentaba antes, tuvieron que convivir con sus perpetradores, con sus violadores, en el mismo pueblo que criaron a veces a sus hijos fruto de estas violaciones. Entonces, yo cuando voy invitada por alguna asociación de memoria histórica, y aquí lo lanzo también, porque ocurre una cosa, ocurre que el patrimonio de, digamos, de un familiar fusilado o represaliado se incorpora a la memoria familiar como algo que hay que proteger. Y yo digo que dentro de cada fosa hay que sacar también la memoria de las mujeres. Los crímenes sexuales iban, y ya terminó, iban vinculados muchas veces a códigos genéticos, culturales, pero genéticos, culturalmente hablando, vinculados con la honra y el honor de las familias. Por lo tanto, estas mujeres fueron silenciadas también por los suyos. Y los siguen estando. Solo les quedó el breve pero enorme espacio de la sororidad, que lo aprovecharon en ocasiones. Porque esto, lo que a ellas les hicieron, se les hizo aprovechando el cuerpo de la mujer como campo de batalla, como se sigue haciendo ahora recientemente en Ucrania, para humillar a los vencidos. Porque nosotras, al menos en el espacio donde nos hemos movido, no ha habido pueblo en el que no se hayan llevado a cabo estas procesiones. Está claro que había una dirección, porque no puede ser que en Ibiza, no puede ser que en Galicia, no puede ser que en La Mancha, que en Andalucía, se llevaran a cabo los mismos rituales de humillación.
Entonces, creo que ellas, yo cuando me enteré dije, esto tiene que salir a la luz. Tiene que salir a la luz. No es algo menor, no es un crimen menor. Porque además, en algunas ocasiones, iba acompañado pues directamente de violaciones, lo que quisieran. Estaban. Y termino recordando la última imagen de la última imagen de la lengua de las mariposas, cuando el niño le lanza una piedra a su querido maestro. El miedo era la piedra que lanzaban también los vecinos del pueblo contra ellas, que también contribuían pues con sus insultos a incrementar esta humillación. Nada más decir dos cosas y ya sí que acabo. Estos crímenes provocaron un duelo congelado, no se pudo elaborar y han pasado de generación. Ha habido una transferencia transgeneracional de este trauma que no ha podido ser resuelto. Y como vamos a ver, los descendientes han sufrido también estas consecuencias. Y algo que comentaba en la comida y que no me quiero ir sin decir es que cualquier tipo de barbarie de este calibre puede tener lugar solo porque la buena gente mira para otro lado. Nada más. Sin la colaboración. Recuerdo a Primo Levi, os recomiendo pues parte de su bibliografía, ¿no? Si esto es un hombre o los hundidos y los salvados. Si esto no lo tenemos en cuenta, que el silencio no es neutro. O sea, que cojamos y digamos, yo no me meto en eso, no es cosa mía, yo bastante tengo con lo mío. No, no, el silencio nunca es neutro. Y generalmente a quien beneficia pues es a la parte más débil y vulnerable. Y nada más. Perfecto. Antes de dar paso a proxección, témonos que despedir de toda a xente que nos está a seguir en liña a través do streaming. Por cuestións de dereitos de reproducción e demais non podemos emitir a peza, pero bueno, agardamos que para todos aqueles que estades detrás da cámara a xornada teña sido de proveito. Moitas grazas por estardes aí, agardamos vervos no camiño. Damos paso agora ao documental.